Bienvenidos a todos, allí a donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer contar con su presencia y contar con la presencia de Timothy. Les eh, los saludamos a todos y al comenzar esta sesión estamos en eh, la estación de la Pascua. Y se trata también del momento, de un momento sinodal. Es un momento en el cual todos podemos escuchar profundamente lo que nos pide el Espíritu. Soy María Simperman, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, y estoy aquí sirviendo en UISG como coordinadora de sinodalidad. Contar con nuestro hermano. Timothy, es eh, una oportunidad, hay muchas cosas que nos puede decir. Y una cosa es que en la Asamblea Sinodal de 2023, eh, Timothy fue uno de los directores en de retiro y una guía espiritual durante todo el Sínodo con la hermana María Ignacia Angelina una hermana benedictina él condujo el retiro él es también un autor conocido y uno de sus uh, trabajos más recientes es un libro que se llama meditaciones sobre la sinodalidad escuchando juntos y junto incluye las presentaciones de El sínodo y un libro que hasta ahora, algo que hasta ahora no hemos eh, escuchado es lo que se refiere a la sinodalidad en acción en la orden dominicana. ¿Cómo se ve eso en la vida religiosa? Hemos recibido hasta ahora casi todas las respuestas del de sínodo, de las superiores que han respondido. Respondido a las preguntas que hacíamos. Y cuando ustedes lo lean a Timothy, van a notar que también ustedes tienen tanto para ofrecer en clave de sinodalidad. Hay muchas cosas en las cuales hemos estado trabajando durante décadas, y bueno, se trata de un momento profundo, maravilloso y importante. Y la eh, vida religiosa intenta ofrecer numerosas contribuciones. Y hay también eh, información acerca del discernimiento, aportes, cómo lo aplicamos en eh, la gobernancia. Y bueno, pues eh, les hemos pedido a todos que compartieran y lo han hecho de manera sumamente generosa. Nosotros somos plenamente conscientes del hecho de que este viaje es sumamente rico para nosotros. Y también el momento sinodal es un peregrinaje, es un viaje para nosotros. Trabajamos juntos. Y Timothy y yo vamos a tener una conversación, vamos a compartir historias de la Biblia y eh, del sínodo. Hablaremos durante un determinado periodo de tiempo y luego también va a haber un tiempo para escuchar a sus preguntas que pueden escribir en la chat. Timothy, te agradezco que estés con nosotros y que puedas compartir algunas de tus reflexiones. Que ha realizado en estos meses acerca del de viaje de Emma, y del proceso sinodal. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Antes había intentado abrir el micrófono, pero no lo había logrado. Es un placer estar con ustedes, con todas ustedes y especialmente contigo, María, porque hemos realizado parte de ese viaje sinodal juntos y bueno, seguimos en contacto. Y se trata de un momento sorprendente, fascinante. Y bueno, yo creo que la historia, el relato de el relato de maus es sumamente apropiado nos habla de eh, las de dos personas de maría de Cleofás, que huyen huyen de jerusalén y hay muchas personas en estos momentos en la vida de la iglesia que huyen, que están desilusionados, que consideran que no hemos realizado, hecho el progreso que teníamos que realizar. Y bueno, pues no quieren tener nada más que ver con la iglesia. Y bueno, pues... También vemos a personas que están desilusionadas ante el sínodo y dicen hemos pasado todo este tiempo en Roma, ha habido tantas discusiones, pero ¿qué hemos alcanzado? Y alguien ayer me paró y me dijo, ¿qué hemos alcanzado? ¿Qué hemos logrado? Con lo cual vemos que hay tantas personas que tienen... Ese mirada que sienten eso, cómo lo sentían los discípulos, se sienten desilusionadas. ¿Y cómo reacciona Jesús? Bueno, pues Jesús no para su camino, eh, les dice de qué están hablando. Y yo creo que este es el primer paso que nosotros tenemos que dar. En estos meses, cuando nos encontramos, tenemos que preguntar cómo Jesús, de qué estás hablando, qué hay en tu corazón, cuáles son tus esperanzas, por qué estás desilusionado. Y si lo hacemos así, si compartimos, caminamos junto con las personas. ¿sabes? Eh, acompañándolas allí a donde van, si bien puede ser que caminen en la dirección equivocada, permitiéndoles que compartan con nosotros lo que está en su mente, en su corazón. Así comenzaremos a descubrir lo que está sucediendo. También hay quien puede decir, bueno, se piensa en los... O sea, las mujeres que pueden ser diáconos, las cuestiones de LGTB. Y en realidad ahora estamos realizando un retiro, o sea que eh, se trata de otra cosa. Pero en realidad es un momento crucial para la Iglesia. Un momento en el cual la Iglesia tiene que volver a ponerse en contacto con su eh, base fundacional en una iglesia que muy a menudo está dividida, en la que hay conflicto y a veces ira, tenemos entonces que hacer como hizo Jesús y preguntar, ¿de qué estás hablando? Yo creo que la amistad... La amistad que vimos en el sínodo requiere que cada uno de nosotros realice una pequeña transformación de su identidad. Es una suerte de muerte. Toda amistad real, verdadera, te transforma de maneras inesperadas, transforma tu corazón, tu mente. Todos los años yo tengo la bendición de estar con jóvenes. Jóvenes dominicos que se unen a la orden, y yo les ofrezco mi amistad. Los escucho, descubro cuál es su viaje, qué es lo que buscan, qué es lo que los hace sentirse felices o doloridos. Y eso es en sí un proceso de transformación. Y esto tiene que ver con la parte inicial del Sínodo, pero al mismo tiempo estamos comenzando a ver algo nuevo. Hemos notado. En el Sínodo, la mayor parte de nosotros, que bueno, estamos occidentalizados. La Iglesia tiene un enfoque occidentalizado. Había hermanos de África, de América Latina, de Asia. Y yo creo que realmente estamos en el comienzo de ese proceso que nos permitirá comprender cómo podemos ser verdaderamente una Iglesia global. Una iglesia en la que hay tantas maneras de pensar, tantos idiomas. Yo acabo de regresar de Australia y, bueno, todavía siento la, el peso del cambio de horario, de la diferencia de horario. Y, bueno, en la iglesia australiana hablábamos de cómo abrirnos al enfoque indígena, maneras diferentes de pensar, de comprender la vida, de ser amigos, de saludarnos. Entonces, bueno, pues eh, esto es un camino a recorrer. Y yo también quiero escuchar lo que tú tienes que decir, María. Y está también la cuestión de la verdad. Eso también es algo que emerge, algo que surge. Con lo cual pienso que se trata de un momento nuevo en el viaje sinodal y vamos a necesitar teólogos para que comiencen a contribuir a la conversación, para buscar una mayor profundidad en las conversaciones que tenemos unos con otros, con eh, los fundadores de nuestras órdenes, con la tradición y con los jóvenes de hoy con nuestro futuro. Entonces, esto es un poco a mi modo de ver lo que hacemos a medida que caminamos juntos, María y Cleofaso, en este caso María y Timothy. Bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias Timothy. Y bueno, pues yo también considero que lo que ¿Qué sucedió cuando estábamos todos juntos? Fue que el espíritu estaba en movimiento. Y bueno, sí, durante el retiro tú a través de la escritura de las escrituras nos invitaste a la amistad y dijiste yo no creo que muchas personas hayan venido al sínodo pensando que iban a ser amigos, vinieron al sínodo a trabajar en el sínodo pero tú nos invitaste a que nos abriéramos, a que viéramos a los demás, a que entabláramos una amistad y eso realmente marcó una diferencia inmensa yo pensaba en los discípulos, cuando caminaban y bueno, yo sí me sentía que caminaba junto con Timothy como Cleofás. ¿Y qué sucedió mientras lo hacían? Ellos permitieron que se vieran sus heridas, que las viera un extraño. Y creo que nos encontramos precisamente en este momento en la iglesia. Ni siquiera intentamos ocultar nuestras heridas. Nuestras heridas se ven. Y bueno, yo siento que en el sínodo no había nadie que dijera, bueno, pues la crisis de los abusos. A ver, nadie intentaba defenderse. Y me parece que ese es un aprendizaje, saber mostrar nuestras heridas, las heridas de las mujeres, las heridas de quienes han sido forzados a estar en silencio, aquellos que. Eh, cuya vida está en peligro y bueno yo creo que el hecho es que el cristo resucuta, resucitado responde a todos les responde a todos y todos pueden abrir su corazón mostrarlo y bueno realmente eso hemos lo que eso es lo que hemos vivido en esos días y hemos estado invitados a escuchar Hemos escuchado, escuchado todo tipo de voces, voces de personas que a menudo no escuchamos, y nuestros hermanos, obispos estaban tan dispuestos a escuchar como todos los demás, en sínodos anteriores, quizás había menos personas, pero ahora había muchos más y queríamos escuchar. Lo que cada uno de ellos tenía que decir acerca de cómo es vivir en un país en el cual por tu religión te miran sospechando de ti o en un lugar donde hay una polarización de la sociedad. Y bueno, pues ese escuchar ha sido tan poderoso, tan impactante. Y eso está relacionado también con las escrituras, con la aparición, con la resurrección. Y bueno, escuchamos a las mujeres que estaban en nuestro grupo. Y los discípulos también hablaron de haber escuchado a las mujeres que estaban en su grupo. Intentar escucharlas, no lograrlo. Y bueno, pues la invitación es... Podemos intentar escuchar lo que normalmente no escuchamos, podemos abrirnos. Entonces, se trata de una invitación para todos a que escuchemos el Cristo resucitado. Los invito a los discípulos a que pensaran, a que recordaran las escrituras, y los invitó a pensar de una manera diferente. En las mesas del sínodo lo que yo vi era que, bueno, realizábamos tres rondas de conversaciones en el espíritu y las personas compartían y, bueno, hacíamos un esbozo, tomábamos notas, luego íbamos a almorzar y las personas volvían y tenían preguntas. Entonces... Eh, a veces, después, eh, realizábamos otra ronda para poder comprender más profundamente aquello lo que, acerca de lo que estábamos reflexionando. Entonces, eso me ha hecho pensar que Cristo ha sido relacional con los discípulos. Los discípulos le dijeron: Quédate con nosotros. Y bueno, yo creo que las conversaciones en el espíritu hacen exactamente eso. No se trata simplemente de lo que tú piensas, sino de aquello que se mueve dentro de ti. Y bueno, en la vida religiosa hay una invitación en estos momentos a eh, acoger todos esos pedazos, todos esos elementos. Lo que nosotros necesitamos es eh, eh, recordar, eh, recordar cuando Jesús, res, cuando Jesús partió el pan, cuando Jesús resucitado partió el pan. Entonces, bueno, ahí algo sucedió, recordaron. Y yo creo que algo importante para mí es que a veces el movimiento, el movimiento comienza muy antes de que podamos comprenderlo, la vida religiosa. Si pensamos en ello, bueno, en 1950, Pío XII reunió a los superiores religiosos, a los líderes, hombres y mujeres en Roma, y les dijo: si ustedes encuentran maneras de colaborar, de trabajar juntos, van a ser una forma. Fuerza que va a transformar el mundo y la Iglesia. Y eso sucedió antes del Vaticano II. En todos los continentes ya existían conferencias religiosas. Entonces podemos ver que había algo que ya se estaba moviendo con mucha antelación, ¿verdad? Y bueno, actualmente no tenemos solamente a religiosos, sino también a tantos laicos. Y hay tantas oportunidades para que las personas reciban una formación, una educación que antes no podían recibir. Entonces hay tanto que se está moviendo, hay tanto movimiento y a veces tenemos que saber esperar porque nos parece que quizás nos parece que nada ha cambiado, pero a lo mejor tenemos que desprendernos un poco de eso visión el espíritu es más sabio que todos nosotros y mueve las cosas de maneras que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos entonces eh, bueno quizás sería también interesante saber qué es lo que ustedes piensan en estos meses que han transcurrido a mí me parece, dice Timothy, que la amistad es sumamente importante. La amistad no es solamente un sentimiento. La amistad es compartir en la vida de Dios. Según uh, Santo Tomás de Aquino, la vida de Dios es la amistad divina. Es la salvación. Y eh, entablar una amistad es la salvación. Hay quienes le tienen miedo a la amistad, le tienen temor, no saben qué es lo que te va a hacer a ti, pero la amistad es la salvación y mi propia vida ha sido plasmada por todas las amistades que he tenido, que me han sacudido, me han impactado. Y bueno, yo creo que... Eso es algo que continúa a lo largo de la vida. Cuando uno se cierra las nuevas amistades, de alguna manera muere. Entonces, sigamos, continuemos con esta aventura. Yo creo que, bueno, tú hablabas de heridas y sí, es bueno que lo hayas mencionado porque Cristo resucitado apareció y mostró sus heridas. Él estaba herido. Y yo creo que nosotros vivimos realmente cuando superamos nuestro temor a ser heridos. No podemos experimentar el gozo, el júbilo, sin sentir también tristeza, con lo cual nuestras heridas pueden ser bendiciones. Bendiciones, si sí, las compartimos, si las compartimos con nuestros amigos Jacques Laval, un dominico francés, hablaba de sus heridas. Y bueno, él escribió un libro y me dio una copia de él cuando yo era un estudiante dominico joven, y me dijo: Don, tienes que saber que las eh, cicatrices eh, pueden convertirse en luz, en una luz eh, que brilla. Y bueno, eso tiene que ver con, con los discípulos que estaban encerrados en una habitación porque no le creían a María Magdalena. ¿Eh? No la habían escuchado. Eso es algo que vemos en nuestra iglesia desde los comienzos. Y bueno, yo creo que nosotros estamos en viaje, estamos en camino. Y los discípulos que huían en eh, Emmaus no comprendían la situación porque parecía que nada había cambiado. Jesús había resucitado, pero Roma seguía estando ocupada, el emperador seguía en el trono. Pero en realidad había un cambio profundo que estaba teniendo lugar en sus vidas, en el terreno. Y de repente el mundo cambió. ¿Qué pasó la palabra? María. Bueno, pues sabes, hace algunos años hubo una consultación eh, participaron mujeres religiosas, hombres religiosos, y se les preguntaba acerca de su experiencia de la sinodalidad, las semillas de la eh, sinodalidad. Y bueno, también se preguntaba cuál es tu sueño para la iglesia, para la vida religiosa. Y había tanto hombres como mujeres que hablaron de que para que surgiera algo nuevo, y vamos a tener que desprendernos incluso de nuestras raíces de, de nuestros dolores, no obviamente sí eso incluye nuestras heridas, pero no solamente las relacionadas con los abusos, sino otro tipo de heridas, porque la sanación, la, nación es, la sanación es importante y Realmente me impactó esa idea de la sanación. Y en la iglesia, nosotros hemos estado, hemos sido invitados a, a pensar en la sanación. Lumen Gentium nos habla del pueblo de Dios, dice que la iglesia es un misterio. Y. Bueno, Santo Tomás de Aquino dice que Dios es energía y que puede hacer tanto en todos nosotros. Y bueno, cuando somos ungidos en el bautismo, eh, bueno, recibimos el espíritu también cuando somos ungidos, cuando estamos enfermos. Y de alguna manera todos esos momentos están relacionados. Y creo que todos nosotros estamos invitados a ver las cosas de otra manera diferente, de una manera diferente. Hay dos escuelas de teología y a menudo escuchamos que los eh, seminaristas a veces no participan tanto. Y la hermana Natalie Baker hablaba de la necesidad de eh, pensar que hay lugares en los cuales no podemos ver la luz, pero tenemos que pensar en los lugares en los cuales sí se ve. La luz. Y a mi modo de ver, eh, antes de que comenzara el Sínodo hubo una conferencia en Fiji. Y bueno, es un lugar que está tan lejos de, en el mundo. Y sin embargo, se trató de una reunión, de una conferencia tan sumamente sinodal. Había más de 200 personas y el 99% eran seminaristas. La mitad eran diosesanos, la mitad eran religiosos. Y bueno, invitaron a mujeres religiosas, invitaron a laicos que eran líderes religiosos de diferentes lugares y había unos 20 líderes de órdenes religiosas. Y todo eso estaba organizado por la conferencia de superiores mayores de las Islas Pacíficas. Y realmente... Se abrieron, se escucharon unos a otros, mostraron su vulnerabilidad y fue una de las experiencias sinodales más maravillosas eh, anteriores a este Sínodo. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos nombrar estas bases, estos fundamentos y crear nuevas, similares. En las conversaciones eh, que tuvimos en el Sínodo, se nos pidió que compartiéramos nuestras experiencias. Y algo que yo considero es que esto es algo que podemos hacer en cualquier lugar, no es algo que podemos hacer solo en el Sínodo. Podemos compartir nuestras conversaciones, realizar estas conversaciones del Espíritu. Es algo que podemos hacer también en las iglesias locales. Entonces, Timothy, ¿qué ves tú que se está moviendo? Bueno, pues sabes, yo doy charlas acerca del de eh, sínodo y veo que hay un cierto interés en los Estados Unidos de América, hay mucho interés en Australia, en Irlanda, mucho interés y no demasiado, tengo que confesarlo, en eh, Gran Bretaña. Eso es eh, singular de alguna manera. A mí me parece que cuando hay una buena conversación, de alguna manera, el, quienes tienen esa conversación no pueden controlarla completamente, pierden un poco el control. Si tú tienes una conversación con un amigo, no sabes a dónde te va a llevar. Y bueno, de alguna manera eso puede eh, hacer que algunas personas sientan... Temor porque no pueden controlar su vida. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual el control es tan importante. Desde el siglo XVI hemos tenido una compresión mecánica del mundo. Todo tiene que estar medido, regulado, controlado. No quieres comenzar a hacer nada hasta que no sepas bien a dónde te va. A llevar. El Papa Francisco a menudo, sin embargo, dice que es necesario que tengamos el valor de desprendernos un poco de ese control, lo cual significa que tenemos que saber que no siempre se va a hacer lo que nosotros queremos, lo que hemos planificado. Podemos ver hacia dónde nos lleva el espíritu. Y por eso yo creo que hay muchas personas que evitan esas conversaciones, esas situaciones, y como se vio en el Sínodo. Porque si la conversación no te lleva donde tú quieres, eso puede herirte, eh, puede ser un desafío para tu identidad. Eh, no sé si yo lo mencioné en el sínodo, pero un hermano mío que vivía cerca mío, que vivió cerca mío durante 20 años, y este hermano me decía, si, si tú amas, te sientes herido e incluso puede ser que mueras. Si no amas, ya estás muerto. O sea que la aventura es precisamente esa. Es la aventura de vivir, de estar vivo. por eso Papa Francisco dice a menudo el Espíritu Santo es el protagonista de el sínodo. Y veamos hacia dónde nos guía ¿eh? Hacia dónde nos lleva. Eso es lo que nos inspira tanto entusiasmo y al mismo tiempo tanto temor. Sí, tienes razón, tienes razón. Y este movimiento del espíritu eh, nos va a cambiar. Está pidiendo algo de todas nosotros, incluso las personas que dicen, yo realmente quiero esto, necesitamos tanta renovación en la vida religiosa, en la iglesia. Yo creo que vamos a encontrar esos espacios. Este movimiento se está dando y es sorprendente. Y bueno, hoy sí se trata de viajar y de encontrar con uh, encontrarnos con alguien que quiere saber qué es lo que nosotros estamos leyendo. Y este es el espíritu. Si intentamos controlar la cristiandad, bueno, tenemos que ver que hay... Un movimiento, un movimiento. Y bueno, el espíritu está moviéndose de muchas maneras diferentes. A mi modo de ver, la invitación es a abrirnos. El documento posterior al Sínodo representa un desafío. Es la carta apostólica que le pide a los teólogos que hagan teología con la gente escuchándolo norbert regali un teólogo hace años habló y yo siempre leo lo que él escribió y dice que el teólogo moral como vocación tiene que escuchar el clamor del pueblo porque un teólogo ya sabe lo que piensa la iglesia tiene que encontrar un modo de caminar junto con las personas. Y yo creo que esta es una verdadera llamada a los teólogos, un llamado a ellos para que cambien el lente, la perspectiva de los teólogos, para que estemos unos con otros. Entonces, ¿cómo? Comprendemos la teología de diferentes lugares, del Congo, de Nueva Zelandia, de El Salvador, de Chicago. Yo creo que estamos invitados a eso. Halric ofreció una intervención, una introducción maravillosa en un determinado momento cuando eh, llegábamos a responder a las preguntas y él dijo bueno ahora estamos viendo áreas que generan tensión pero podemos eh, manejar estas tensiones si recordamos que somos hermanos y hermanas en cristo si logramos recordar eso entonces podemos eh, manejar esta situación y yo creo que eso sucedió ¿eh? es uno de los pequeños milagros que tuvieron lugar entonces Uh, escuchar, acoger las diferentes perspectivas y opiniones. En una de las conversaciones que tuvimos, creo, hace una semana, hablamos de este momento y de este momento en el cual la democracia, los uh, gobiernos, bueno, de alguna manera están enfrentando un desafío. Se les dice a las personas que tienen que guardar silencio. Hay personas en eh, roles de liderazgo que no ven las necesidades de las personas. Y eso es algo que se ve en todos los continentes, países, ciudades. Y bueno, aquí vimos, en cambio, esta suerte de milagro. Entonces, ¿la iglesia de alguna manera va contracorriente? Porque Papa Francisco dice, yo quiero escucharlos a todos. Necesitamos sus voces. ¿Cómo podemos hacer que todas las personas del pueblo de Dios, todos los bautizados participen? O sea que se trata de un momento importante. Porque hay algo que se está moviendo. Y bueno. También quizás podemos mirar a nuestro alrededor y ver si hay algo que se está moviendo entre las personas que están aquí con nosotros. Entonces quizás podemos eh, responder a preguntas. Y bueno, preguntas en diferentes idiomas, español, inglés, italiano, francés. ¿eh? Ustedes pueden escribir las uh, preguntas en la chat y bueno, se trata de un momento en el cual podemos hacer esto juntos, solo podemos hacerlo juntos. Entonces, eh, mientras las personas piensan en las preguntas, tengo que decir que me agrada que tú hayas mencionado la lectura de hoy porque... Obviamente, Felipe es el uh, patrón de, de alguna manera. Eh, es el uh, patrón de, de quienes hacen uh, autostop. Y bueno, él no le dice a las personas a dónde deben ir. Lo que hace es acompañarlas, acompañarlas a medida que, que van. Entonces, realmente se pone al servicio de la conversación. Y la teología, en su mejor versión, siempre está al servicio de la conversación. Entonces, si... Lo vemos así. Yo recuerdo una reunión en la que había teólogos y había un diálogo entre ellos. Y de alguna manera, el teólogo tiene que ser el mediador, el que es el servidor, está al servicio de la amistad, está al servicio de la conversación sí, sí, yo creo que es verdad. todos estamos llamados a estar al servicio. El papa francisco nos dice que eh, sea cual sea nuestro ministerio, nosotros estamos llamados a servir. y bueno, eso de alguna manera cambia en nuestro enfoque en nuestro modo de mirar a los demás y yo creo que al ver cuáles son las diferentes necesidades en el mundo y en la iglesia hay tantos llamados en estos momentos en la iglesia se está realizando un esfuerzo para ampliarnos, para abrirnos y lo que yo les pido a las personas es que hagan un esfuerzo para leer el documento de síntesis del sínodo, porque es tan rico. Los capítulos tienen dos páginas y medio, más o menos aproximadamente, y nos dicen tanto. Y... Yo creo que en realidad lo que se nos pide es que nosotros ofrezcamos esa perspectiva del espíritu y ese documento invita está lleno de oportunidades y bueno invita a todos a usar sus dones el don de escuchar el don de predicar el el donde hablar. Y también el documento nos habla de nuevos ministerios. Pregunta cuáles pueden ser los nuevos ministerios que son necesarios, lo cual incluye también la participación de las mujeres. Eh, se habla de la urgencia de la participación de las mujeres en la iglesia, encontrar lugares y espacios para que las mujeres participen en las mesas en, en las que se realiza el discernimiento, con lo cual no se trata de decir que las mujeres eh, pueden contribuir más que, la, que los hombres, pero tiene mucho para dar y Hollerick dijo el bautismo de las mujeres es equivalente al bautismo de los hombres no es ni más ni menos entonces eh, bueno yo veo que eh, mientras estamos hablando hay algunas preguntas en la chat que se refiere a la polarización que hay en la iglesia dice la iglesia puede ser sinodal ¿Cómo podemos hacer para que sea sinodal? ¿Tú qué piensas acerca de esto, Timothy? Bueno, yo quiero saber cuál es la aventura de la otra persona. Doy un ejemplo. Yo tengo la suerte de pasar mucho tiempo encontrándome con jóvenes estudiantes, estudiantes universitarios. Y algunos me dicen: Yo quiero volver a la tradición, soy muy conservador. Y eso va un poco contra el, lo que quería ser mi generación. ¿Eh? Y a mí lo que me parece es que. Realmente lo que tenemos que pensar es que estos jóvenes también están viviendo su aventura, ellos también están realizando una búsqueda. Entonces, si yo puedo abrir mi corazón a esa búsqueda que ellos están realizando, que quizás. Eh, Está contra lo que yo hago, pero no en contradicción con mi visión. Una vez que yo abro mi corazón, puedo ver que ellos también están realizando un viaje, están en camino. Y si logro hacerlo, podemos ayudarnos, podemos comprendernos. Es necesaria la imaginación cuando yo escucho a personas. Que hablan. ¿Puedo imaginar cómo es la situación en la que se encuentran? ¿Puedo imaginarme por qué tienen el enfoque que tienen, la posición que tienen en el, el Sínodo? Bueno, y eh, a, en la orden también. Nosotros, eh, algunos veíamos la predicación como diálogo y otros veían a la predicación como la proclamación de la verdad, de la verdad que tenemos y luego nos dimos cuenta que algunos habían estado en Asia, en Asia que es un continente en el cual hay diálogo y en cambio otros venían de la ex Unión Soviética. Entonces teníamos que pensar en su vida, teníamos que escuchar sus historias y solo entonces podíamos sentir esa iluminación. Gracias. Gracias uh, por compartir eh, tu visión. Nadie nos hace una pregunta. ¿Qué ves tú entre dos sínodos, dice Timothy? Hay alguien que dice, sí, gracias por la oportunidad que nos dan para que intervengamos. Sí, gracias por la oportunidad que nos dan para intervenir. Me pregunto cómo las religiosas y religiosos en el mundo podrían hacer escuchar su voz para que cese la guerra, para que sepan que queremos la paz. No con palabras, sino con gestos proféticos y simbólicos, a hacer sentir nuestra voz, porque somos una multitud. Creo que hoy necesitamos cosas concretas. Bueno, intentaremos imaginar qué es lo que puede significar este comentario. En el Medio Oriente actualmente hay tantos jóvenes en el Medio Oriente, personas de Israel jóvenes de Palestina que en este preciso momento están intentando entablar una a, amistad, llegar al otro en amistad a través de esas barreras. Y nosotros, religiosos en estos lugares como Ucrania, como el Medio Oriente, podemos tener el valor de entablar una amistad con personas que otros van a ver como enemigos. Nuestras familias, nuestros amigos van a ver como enemigos. Nosotros tenemos un dominico eh, egipcio, eh, hebreo, que se convirtió al um, catolicismo y se encontraba en un lugar eh, en Israel que estaba entre un monasterio cisterciense entre un lugar de culto hebreo y otro uh, lugar musulmano. Y bueno, se trataba de un lugar en el que las personas estaban en peligro, pero no podemos lograr nada si no nos exponemos a que nos rechacen, a que nos odien, si no corremos riesgos. Esa persona hablaba con otras personas que eh, se consideraban enemigos. Y yo eh, sé que eso está sucediendo en Israel. Mi comunidad está al norte de Jerusalén y podemos nosotros ponernos en contacto con los hebreos, con los eh, jóvenes de Palestina y. Podemos hacerlo. Bueno. Muchas gracias por uh, tu respuesta, Timothy. Sí, yo creo que tenemos que seguir involucrándonos. O sea, el Papa Francisco habla de este llamado a hacer las cosas de una manera diferente. Hay dos preguntas en español. ¿Puedes leer nuevamente la pregunta, por favor? Entonces, sí, la primera pregunta, sí, ¿qué sucede con el ministerio? Estamos haciendo progresos, se habla mucho en estos momentos acerca del ministerio del de lector y hay muchas personas que están explorando las posibilidades de predicar el Evangelio en la Eucaristía. Día, que es algo que pueden hacer los lectores. O sea, puede abrirse ese rol a los lectores y ciertamente eh, pueden hacerlo las mujeres, están en condiciones de hacerlo. De alguna manera, eso sería una respuesta a esta urgencia, eh, a este pedido de que eh, se escuche la voz de las mujeres en la Eucaristía, en la iglesia. Bueno, entonces, qué pregunta brillante. Quizás, María, tú puedes responder a esa pregunta. Cuando nosotros pensamos en el, el sínodo de la Amazonia, era difícil, había medios de comunicación social. Y eso no siempre ayudaba a que las personas pudieran realizar el discernimiento. Y lo que vimos también es que había mucha tensión entre las diferentes culturas. Y uno de los dones de ese sínodo fue que realmente era el sínodo de la Amazonia y del de pueblo de la Amazonia. Y bueno. Eh, se dijo entonces que las personas tenían sed y hambre de Eucaristía, de palabra, y no teníamos sacerdotes. Y bueno, lo que surgió fue una nueva conferencia episcopal de la Amazonia. Y hay un arzobispo cardenal que es el presidente, pero las vicepresidentes son tres mujeres. Una de ellas es una religiosa. Y bueno, eh, se realizó una entrevista maravillosa. La entrevistaron eh, a esta mujer y ella pudo hablar con el Papa y lo que dijo fue, lo que nosotros estamos haciendo es responder a las necesidades de la gente. Hay personas en la... A Sonia, y lo que estamos haciendo es ir ahí y ofrecer la Eucaristía. Ella no hablaba de celebrar la Eucaristía, pero lo que decía era: ahí hay gente, hay personas, entonces tenemos que encontrar modos de hacer las cosas porque las personas tienen hambre de Eucaristía de palabra. Y algo que me impactó mucho fue. En las sesiones antes del primer sínodo, algo que surgió fue que había muchos laicos y muchos adultos que querían formación y decían, nosotros tenemos tantos dones, pero también necesitamos oportunidades. ¿Cómo podemos abrirnos a la educación y también promover la creatividad del pueblo de Dios en tantos lugares diferentes? Entonces, yo pienso, yo me podría encontrar en Chicago, en Roma, y, y claro, a cada 15 minutos hay una Eucaristía, pero hay otros lugares en los que eso no sucede. Hace unas semanas me encontré con un sacerdote francés que dijo: Yo no me quedo aquí durante la Semana Santa porque hay tantos sacerdotes aquí, pero en cambio voy a mi diócesis porque ahí no hay tantos sacerdotes. Entonces, de alguna manera lo que estamos escuchando es esta voz, este clamor, que es una invitación del Espíritu. ¿Eh? ¿A qué estamos llamados en estos momentos? ¿A qué se nos invita? ¿Eh? Las el, el Papa Francisco ha hablado de la Predicación y a veces la predicación eh, puede ser difícil para quienes escuchan, pero requiere, eh, requiere tanto esfuerzo. Hay quienes tienen el don de la predicación, incluso personas que no son dominicas. Pero entonces, ¿cómo abrimos el espacio? Porque las personas que pueden hacerlo están ahí. Entonces, eh, en el Sínodo se habló de un discipulado corresponsable. Nosotros como religiosos tenemos la posibilidad de ser más abiertos, inclusivos, promover la colaboración. No se trata solo de invitar a otros para que trabajen con nosotros, pero cuando hay un carisma interesante, podemos abrirnos y en las Parroquias, podemos ser una presencia, no necesariamente que transmite sabiduría, sino que escucha a veces. Escuchar, eh, invitar a las personas a que sean creativas. ¿eh? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer las cosas? Y. Hay también una pregunta acerca de qué es aquello que vemos en este tiempo que va desde el sínodo hasta el momento siguiente. ¿Qué es lo que vemos y cuál es la llamada? ¿Eh? Esa era una de las preguntas. Bueno, eh, sí. Acerca del perdón cuando Jesús apareció se les apareció a los discípulos que estaban encerrados, les dijo, aquellos pecados que ustedes perdonan son perdonados, los que retienen son retenidos. Entonces el perdón de los pecados, de alguna manera, es el deber de todos los cristianos, no es algo que hacen simplemente los sacerdotes. Y en Ruanda, después del genocidio, toda la iglesia, Participó en el proceso de perdón. Una práctica muy tradicional en Ruanda, creo que se llama Wataka. ¿eh? Y entonces, la iglesia organizó, antes incluso de que lo hiciera el gobierno, prácticas de perdón que se realizaron en todo el país. Y bueno, de alguna manera, como dice María, nosotros podemos ser creativos y encontrar maneras de eh, realizar prácticas de perdón. Eh, yo además estudié derecho canónico, pero solamente por 20 minutos, durante 20 minutos. Así que probablemente soy una persona sumamente ignorante por lo que se refiere al derecho canónico, pero yo creo que... En situaciones de urgencia, cuando no hay sacerdotes, cualquier persona católica bautizada puede ofrecer la absolución. En el campo de batalla, si no hay un sacerdote, cualquier persona puede eh, dar la absolución. Entonces, ¿cómo? Vamos a movilizar esa posibilidad que ya existe, como haremos para que pase a formar parte de la vida de toda la iglesia. Tenemos que reflexionar al respecto, porque el perdón tiene que ver con todos nosotros. Gracias, gracias por tu comentario. Y yo creo que sí. Eso tiene que ver con las conversaciones que tuvimos en el sínodo, pero es algo que nos toca a todos nosotros, porque esas son preguntas que surgen. Hay alguien que estaba preguntando qué es de alguna manera lo que se está dando en este tiempo que va del de sínodo a la etapa siguiente, porque el sínodo dice... En el sínodo teníamos conciencia de que no podíamos cubrir todo, absolutamente todo. O sea que a mí me parece que tenemos que preguntarnos cómo podemos crear un mundo lo suficientemente amplio como para que podamos tener todas esas conversaciones que tienen que tener lugar. Discusiones y discernimiento, porque la sinodalidad no es solamente escuchar, sino tiene que ver con... Ser receptivos cuando escuchamos. Entonces, recibir y responder, ¿no? Simplemente decir, te he escuchado. ¿eh? Responder también. Entonces, se trata de un momento nuevo. Y hay además cinco grupos de trabajo y el documento del 14 de mayo, marzo, habla de eso. Y bueno, se preguntan qué significa ser una iglesia sinodal a nivel local. Y también hay preguntas acerca de la transparencia, de la rendición de cuentas, de cómo podemos hacer que eso suceda, de cómo podemos incluir a los laicos en la toma de decisiones, cómo podemos abrirnos, ampliarnos. Y bueno,. Hay grupos de trabajo, pero eso no significa que si no estamos en los grupos de trabajo esas preguntas no sean para nosotros. Son preguntas que están surgiendo y todos estamos invitados a participar. Todos estamos invitados a hacernos estas preguntas y quizás a tener también una conversación acerca de eso. Sí, yo creo que hay una conexión entre la pregunta acerca de cómo vivimos este periodo de tiempo y ese desafío que tú mencionabas acerca de la falta de confianza en la democracia. Hay muchas personas en todo el mundo que consideran que los gobiernos no están resolviendo los problemas. Hay una pérdida de confianza en los gobiernos democráticos y el modo en el cual funcionan. A, medí, a menudo se dice que el Estado es demasiado grande para los pequeños problemas y demasiado pequeño para los problemas grandes. Entonces, las personas no confían en que se puedan cambiar las cosas y yo creo que eso sucede también en la iglesia nosotros creemos que las cosas pueden cambiar en la iglesia y con Gar, un dominico francés mi hermano yo fui asistente suyo durante muchos años en realidad le preparaba el café lo asistía de ese modo eh, pero bueno él no creía que yo pudiera tomar seriamente sus escritos y era muy escéptico. Y bueno, de repente descubrimos que algo estaba sucediendo, que tenía una voz, que lo que él decía era importante. Y yo creo que de alguna manera todos nosotros tenemos la responsabilidad de creer que la iglesia puede cambiar. Masón de Canado, maestro de la orden, decía que eh, la cobardía y el coraje son contagiosos, tanto el valor como la cobardía. Entonces, ¿cuál elegimos? Yo creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de, de decidir si va a comunicar desesperación o valor, coraje. Entonces, eh, de alguna manera, esa es nuestra responsabilidad individual, la que tenemos cada uno de nosotros en nuestra comunidad. Bueno, pues sí, gracias. Gracias por esa invitación. Y yo, como mujer en el sínodo, tengo que decir que yo vi que todos nuestros hermanos Varones estaban dispuestos a escuchar. Yo estuve casi siempre en mesas en las que se hablaba inglés, pero también en las mesas en las que se hablaba español. Eh, noté que, que sí, que estaban dispuestos a escuchar. Y bueno, eso tenía que ver con la invitación que recibimos en el retiro: que estuviéramos abiertos escuchar las voces y Papa Francisco quería traer nuevas voces, voces que no siempre son escuchadas, eh, personas que trabajan con migrantes, con refugiados, personas que están en las embarcaciones en las cuales rescatan a, la, a los náufragos. Otro de nuestros hermanos estaba ahí y bueno, él tenía una, eh, estaba en una silla de ruedas y realmente él podía ofrecerle tanto a, a las personas que pueden caminar y también había personas que participaron que tenían perspectivas diferentes y estábamos dispuestos a escucharlos. Entonces, eh, tú. ¿Qué les pedirías a las personas que están presentes en esta reunión y que van a ver la grabación en los próximos meses? ¿Qué les pedirías para los próximos meses? Bueno, yo lo que les pediría sería que compartan esperanza, que no compartan desesperación. Eh, yo veo que hay algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas más en la chat chat a ver a ver si podemos eh, dar una respuesta a estas preguntas entonces ves que la teología de la liberación de alguna manera está presente. ¿Cómo vemos la sinodalidad en la liturgia eucarística? Bueno, en la vida religiosa, obviamente depende de la parte del mundo en la que nos encontramos, pero vemos este momento como un momento de gracia. Lo vemos como un momento de gracia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos escuchamos unos a otros? En un momento en el cual las personas se encuentran en situaciones tan diferentes, ¿tenemos alguna pregunta en francés? Les pedimos a quienes hablan francés que hagan alguna pregunta. Pero bueno, Timo, si puedes comenzar dando una respuesta a esas preguntas. Entonces, acerca de la liberación. Yo creo que de alguna manera lo que nos hace sentir que no tenemos poder es el temor. Cuando Jesús se les apareció a los discípulos en el Evangelio de Juan, los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo de los uh, judíos. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos miedo a que, de que nos hieran? ¿Qué es lo que nos hace encerrarnos? Los ángeles se les aparecieron a las mujeres y les dijeron, no teman, no teman. Obviamente, si tú te encuentras con un ángel, lo primero que te dirá será, no temas. ¿Mm? O sea que si nosotros queremos estar libres, liberémonos de nuestros temores. Y la teología de la liberación le da la prioridad a la voz de los pobres. Y uno de los grupos de estudios que el uh, Papa organizó eh, para el uh, próximo sínodo trabaja sobre la voz de los pobres. Yo escucho la voz de los pobres fuera de la puerta de Blackfriars en Oxford, porque cada vez que salgo, que atravieso el umbral, hay gente ahí. ¿Eh? Los pobres, los escucho. Esa es una pregunta para mí también. Sí. Eh... escuchamos a esas personas pobres, pobres a causa de tantas circunstancias diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas sepan que nosotros tenemos una eh, opción preferencial por los pobres? ¿Cómo hacemos que eso se vea en nuestra vida, en nuestra congregación? ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguna preguntas en español? Eh, yo lo que intento es que escuchemos todas las voces. Bueno, eh, una de las preguntas era, ¿este es un momento de gracia? Yo creo que se trata de un momento que desde el... Es un momento que todos esperábamos desde el Concilio Vaticano II. Es un momento... Importante hace 20 años, hace 10 años. No habríamos podido tener esta conversación con Zoom. Habríamos tenido que viajar eh, creando eh, contaminación, generando contaminación. Ahora podemos hacerlo a través de Zoom y realmente se trata de una gracia. Todas las mañanas aquí en Blackfriars nosotros celebramos la misa. Y hay muchas personas que asisten de Vietnam, de tantos lugares. Es un momento de gracia porque podemos estar en contacto, podemos entablar amistades que nunca antes habríamos podido forjar. O sea que sí, realmente se trata de un momento de gracia. Y yo creo que esto también se conecta con lo que tú dijiste acerca de que este momento es un momento en el que estamos invitados a arriesgar no se trata bueno de optimismo se trata de que estamos invitados a ser valerosos y eso nos da nos da paz eh, se trata de un momento en el que vemos que hay tantas cosas que están sucediendo y nos preguntamos vas a aportar tú también? Obviamente tenemos eh, la posibilidad de elegir, tenemos esa libertad interior y bueno, la invitación es, ¿puedes arriesgar? Porque ¿cuál es la otra opción si no arriesgas en el sínodo, en la tercera ronda? Y realmente me gustaría invitarlos a todos a que eh, vieran esto porque vamos a tener sesiones en diferentes eh, idiomas acerca de cómo a, realizar las conversaciones del espíritu eh, se puede aprender a realizar esas conversaciones a tenerlas y a utilizarlas y bueno lo que yo he visto es que cuando las comunidades utilizan aplican este tipo de de enfoque tienen estas conversaciones es tan positivo incluso si se trata de compartir las escrituras hay algo que se mueve y bueno se trata de un modelo que podemos utilizar y cuando se utiliza este enfoque, hay personas que realmente se sienten tan tocadas y dicen, realmente me estás escuchando. Y en el sínodo lo vimos, había, había personas que realmente estaban escuchando. Y yo me di cuenta de que me sentía tan cansada porque escuchaba, escuchaba con, con tanta profundidad. Se trata de una invitación a escuchar y a estar con personas que eh, piensan de una manera diferente. Y lo podemos hacer también como comunidad. ¿eh? Y también preguntémonos a quién invitamos a este círculo, cómo abrimos nuestra tienda. ¿eh? Dentro de la vida religiosa, del mundo, de la iglesia, dentro de nosotros. Porque hay una sanación presente en ese proceso. Así que yo los invito a todos a que encuentren un modo de participar en esas conversaciones. Y a veces me parece que el Vaticano tarda tanto en mover las cosas. En... Pero un movimiento maravilloso que he visto en la iglesia es eso y bueno hay quienes dijeron queremos que los párrocos participen en el sínodo y el Vaticano y el Papa escucharon esa voz y a fines de este mes, durante cinco días, se va a realizar una reunión de los párrocos para el sínodo con representantes, representantes de todo el mundo que se van a reunir. Y bueno, van a realizar. Esas experiencias van a aprender cosas acerca del sínodo, mejores prácticas, conversaciones, conversaciones del Espíritu, van a hablar con el Papa Francisco. Y todo eso es algo que se organizó muy rápidamente. Para mí es maravilloso, es eh, sorprendente. Y bueno, recemos, recemos todos por eso. Todos necesitamos una conversión. Así que recemos juntos para que haya una mayor apertura. Timothy, te, te escuchamos. Quizás no nos queda mucho tiempo, pero lo que yo diría es cuando escuches, no escuches con los ojos cerrados. Mira los rostros de las personas, porque si tú los miras a la cara a menudo escuchas mejor. Entonces, tienes que ver su rostro como el rostro de un ser humano, de un ser humano que sufre, que goza. Mira a esa persona a los ojos, porque una vez que la miras a los ojos, no puedes despreciarla, no puedes odiarla, pero tienes que verla. Entonces... Tenemos que ser ese rostro, el rostro de Dios. Tenemos que ver ese rostro en el otro. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos terminar con la, la, el relato de Emmaus en el. Que vieron, escucharon, recordaron y haciendo todo eso pudieron seguir adelante y proclamar la buena nueva. Muchas gracias, muchas gracias, Timothy, por tu tiempo, por tu compromiso, por tu acompañamiento, por ser un hermano junto a todos nosotros. Rezamos por ti y rezamos unos por otros rezamos para que todos estemos abiertos a aquello a lo cual nos invita el Espíritu en estos meses y eh, en nuestra zona en el área en el cual nos encontré, nos encontramos para que estemos abiertos abiertos a probar eh, Así que muchas gracias, muchas gracias Timothy, gracias a ti María.